somos reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es en la seguridad de esa promesa que buscamos diariamente el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Y lo hacemos sistemáticamente, día tras día, capítulo tras capítulo. Hoy cerramos nuestra lectura y reflexión sobre el libro de Jeremías, es decir, nos detenemos en el capítulo 52, el último capítulo de este libro. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, por favor, asístenos, por favor, condúcenos. Te ruego tu bendición, la que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. El último capítulo de Jeremías cierra el libro con la caída de Jerusalén. Nos ubica en el reinado de Sedequías, que tenía 21 años cuando ascendió al trono y que reinó durante 11 años. Nos dice el versículo 3 que a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia, todo sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año noveno del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército, atacó Jerusalén, acampó frente a la ciudad, construyó una rampa de asalto. A los 9 días del mes cuarto, dice el versículo 6, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo. Los babilonios lo capturaron, lo llevaron ante el rey de Babilonia y allí Nabucodonosor dictó sentencias contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos lo mismo que a todos los nobles de Judá. Después mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlos a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. Desde el versículo 12 en adelante nos encontramos con la destrucción de la ciudad. Una ciudad que fue incendiada, un palacio real, edificios, ejército, murallas, todo fue sometido por la invasión. Dice el versículo 17 que lo que no destruyeron, saquearon. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases, la fuente de bronce que estaba en el templo y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Así que matanza, esclavitud, destrucción, saqueo, robo. Y desde el versículo 21 en adelante se nos dice que esa matanza fue seguida de deportación. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sefonías. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores, al cronista, es decir, los que quedaban, los ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, y allí en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así que fue una deportación, pero fue una matanza en el camino. Judá fue desterrado y llevado cautivo. Este es el número de personas desterradas por Nabucodonosor. En el año séptimo de su reinado, 3.023 judíos. Versículo 29. En el año 18 de su reinado,
832 personas de Jerusalén. Versículo 30, en el año 23 de su reinado fueron desterrados 745 judíos. En total, unas 4.600 personas. Triste final. Una ciudad destruida. Matanza, destierro, deportación, exilio, esclavitud. Versículo 31 dice que en el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, en ese año primero de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Versículo 33. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Y durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el mismo rey de Babilonia. Amigos, el pecado siempre conduce a la destrucción y a la muerte. Hay caminos que pueden parecer rectos, pero el pecado siempre nos conduce a la muerte, al destierro, a la deportación, a la esclavitud, a la miseria. Pero en medio de tanta miseria, de tanto horror, en medio de los límites a los que llega el ser humano cuando se aleja de Dios y vive a su manera, en medio de la inexplicable y vergonzante actitud de aquellos que se manejan sin corazón, Dios enciende un mensaje de esperanza. Sí, hay un mensaje para los esclavos, hay un mensaje para los deportados, hay un mensaje para los exiliados, incluso hay un mensaje para el rey preso. Hay una mesa, hay una provisión, hay un lugar donde podemos recibir lo suficiente y lo necesario para todos los días. Un día, muy pronto, cuando Jesús regrese, cuando cumpla su palabra y el ruego del Padre Nuestro se haga real, todos, esclavos liberados, exiliados y deportados liberados, prisioneros liberados, pecadores transformados, muertos que descansan en el Señor, pero resucitados por su poder, todos podrán servirse, comer a la mesa del verdadero Rey y compartir con Él toda la eternidad. Dios no había hecho las cosas para que estas historias estuvieran en la Biblia. Dios se había hecho una vida perfecta para que el hombre viviera siempre en perfección y en vida santa. Pero fue el hombre el que arruinó momentáneamente el proyecto de Dios y generó estas historias que nos llenan de terror, pero que también nos llenan de esperanza, porque ese terror nunca más se repetirá. Porque nunca más guerra, nunca más violencia, nunca más maldad, nunca más tragedia, nunca más pecado. Allá, en la mesa del Rey, en la casa del Rey, en el espacio del Rey, en la eternidad de Dios, podremos compartir su vida para siempre. Pero esa vida comienza ahora, con una elección, con una decisión, con una disposición. Y al compartir estos momentos de oración, dígale a Dios cuál es su elección, cuál es su disposición y cuál es su compromiso.
Señor y Padre nuestro, nos sentimos tristes por esas páginas tristes de la historia pasada, pero esas páginas tristes se repiten en nuestros días. Violencia, maldad, egoísmo. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando te da la espalda? Pero en medio de las crisis y de las tragedias, queremos encender una luz de esperanza en nuestra vida. Queremos mirar hacia el futuro. Queremos ser parte de tu reino. Queremos tener una vida sana, nueva, perfecta, para siempre a tu lado. Por eso desde ahora decidimos, elegimos y nos disponemos a caminar de tu mano, a hacer tu voluntad, a seguir las enseñanzas de tu palabra y a prepararnos para tu reino. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por la compañía de hoy y de todos los días. Mañana comenzaremos a reflexionar sobre el libro de Lamentaciones. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Un abrazo y lo mejor para cada uno de ustedes.